Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy, bueno, estamos acá con Juan, haciendo, bueno, como siempre, el programa de los martes. Y hoy en realidad venimos hablando desde hace un rato, ya como desde hace una hora, porque nos hablamos para ponernos de acuerdo, como de qué queríamos hablar. La idea era hablar como de dónde sacamos la fuerza para seguir luchando, para seguir luchando por un cambio de paradigma. Para que se deje de destruir todo lo que queremos conservar, para cambiar el ecocidio, como de dónde sacamos la fuerza. Y en un momento nos pusimos a hablar como de nuestras historias personales, ¿no? Como de dónde llegamos al movimiento, ¿no? Y queremos empezar un poco por ahí, porque nos parece lindo pensar como también dónde podemos vernos a nosotros mismos y ver a los demás. No sé si querés empezar vos, Juan, o si no, empiezo yo. Hola, Leta. Dale, arranco yo. Sí, estábamos hablando más o menos eso, como cómo arrancamos, qué hizo que también con Leta nos conozcamos, porque de alguna manera todos los de la rebelión, en esencia tenemos algo que compartimos, que es un amor, una gratitud hacia el planeta y medio como que eso es la esencia de lo que nos moviliza. El otro día estaba viendo que había un flyer que decía algo como la indignación te sirve para arrancar, pero no te sirve para seguir. Lo que te sirve para mantenerte en el camino, o seguir con esta lucha es el amor a la vida, el amor al planeta y esa cosa de que no, o por lo menos a mí me explota la cabeza, que es estamos en un planeta en el medio del espacio dando vueltas, no podemos salir de acá, así que cuidémoslo porque es nuestra nave espacial. Y bueno, y personalmente, a ver, yo vine o me acerqué a XR más que nada porque era una cuestión de, dale, quiero activar, quiero conocer a la gente, quiero saber qué, bien, bien, qué está pasando. Pero bueno, o sea, mi cuestión ambiental o todo esto viene ya por el hecho de, ya en mi infancia, mi madre es de un pueblito que se llama Cinco Saltos, y ahí cerca, nada, íbamos las vacaciones porque estaban mis abuelos, qué sé yo. Y esos lugares, que es de Río Negro, que el valle, los frutales, también la vastedad del desierto, esas cosas son como, a mí personalmente, me impresionan mucho y me gustan mucho, y es algo como, wow, esto es una volada de cabeza. Quiero agradecérselo de alguna manera, ¿viste? Entonces ahí viene la cuestión de la gratitud, la cuestión de, bueno, quiero mantenerte. Si veo que se están llenando de basura o algo, veo, no sé, sí, me voy a indignar, pero veo la manera de hablar con la gente o de ver algo que pasa. Pero bueno, después siempre fue una cuestión de que desde que nací, y no soy tan joven, tengo 27 años, siempre hubo una cuestión de no, porque acá antes había un bosque y ahora está lleno de pinos, no, porque acá en este lago antes se podía pescar y ahora no hay nada, no, porque esto se contaminó todo cuando pusieron la represa de tal, ¿no? Y entonces es como siempre, siempre eso. Entonces era como, bueno, a ver, estos lagos, estos mares, estas tierras, estos desiertos, estas cosas que hay gente que le dice que no hay nada, pero hay, porque no, la nada no existe, son lugares que hay que conservar. Y no es una cuestión de visual del paisaje, sino es una cuestión de que la biodiversidad es el sustento de la vida, la variedad es el sustento de la vida, tanto en la naturaleza como en las mismas personas. Y entonces, bueno, así, 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 toda mi vida, hasta que veo una charla TED
de Flavia Brofoni, diciendo que estamos, que tenemos menos de 10 años para dar vuelta a todo o nos vamos al tacho directamente. Y ahí fue como, ok, dale, vamos a poner cuarta en esta, quinta, y metámonos, veamos bien qué pasa, fijémonos quiénes son estas personas, porque también es una cosa, uy, bueno, pará, 10 años, no, pará, vos estás exagerando. Entonces es como, bueno, a ver, ¿está exagerando o no está exagerando? Y me meto, investigo, me fijo, y de repente aparece el IPCC, informe 1.5, diciendo, sí, nos queda menos de 10 años, y ahí es como, ok, ¿y qué está pasando? Y los autos siguen andando, la gente sigue consumiendo, todo sigue así, pero solamente hay como una pintada verde de que ahora se hace lo mismo, pero con un nombre que es sustentable. Claro, se hace lo Entonces mismo, es pero los como, paquetes de Coca-Cola son verdes, ¿viste? En lugar de rojos, claro, para ¿viste? significar Entonces, las ay, ganas que tenemos de que todo sea distinto mentalmente. Y además se claro, sigue como para hablando del tapar mercado, la ¿no? culpa. Sí, ¿Cómo, se sigue cómo? hablando, además se sigue hablando del mercado, de que lo importante son las importaciones y las exportaciones y no sé qué. Claro, Hablábamos tal cual. antes, como justamente como de lo que tenemos dentro. Como que en una parte es un motor, o sea, de donde la chispa, ¿no? Esa preocupación, esa indignación, y hablábamos un poco de dónde sale en cada uno. Juan, me contabas de la petroquímica. Ahora, si querés contar eso un poco. Ah, sí. Esa es una locura, porque yo nací en Bahía Blanca. Y Bahía Blanca es una ciudad portuaria. Y nada, siempre hubo una petroquímica cerca, que habían veces que era, ojalá que el viento vaya para el mar, porque si viene para la ciudad nos contamina a todos y nos hacen bola a todos. Y bueno, viste, como que el viento iba para el otro lado y zafábamos. Pero ahí, cerca de la petroquímica, hay un pueblo o sea, que se construyó por el tema de que haya un puerto. Y ahora está completamente abandonado, que es Ingeniero White, que no tiene. No, la gente que queda es porque no puede irse a otro lado, no puede ni siquiera decir, bueno, voy y me consigo un trabajo en otro lado y vivo en un departamentito. Y hay unas tasas de cáncer, hay unas tasas de insalubres en ese pueblo, que es una lástima. Y el otro día, después de a este esta vez que, porque yo estoy en Bahía, yo en realidad vivo en La Plata, pero me escapé de La Plata por el coronavirus, que está en el AMBA, estaba creciendo y creciendo, y me vine a mi casa de mis viejos. Y es así, o sea, y lo dimensiono así, porque lo que pasó fue eso, me escapé de un virus, y tengo la suerte de poderme haber escapado. Y bueno, y fui a comprar verdura, cruzo Colón, que es una avenida, que es la esquina de mi casa, y miro la llama, y miro, y hay una llama que es de las petroquímicas, que es para apagarla, para nada, prevenir que se salgan los gases y qué sé yo. Y ya es como que tengo la llama de la petroquímica en mi cara, en la ciudad donde siempre estuve, y es como ese avance y avance y avance, es como basta, basta, basta. Pero eso es un motor que viene de base de indignación. Y puede ser muy fuerte, pero en muy poco tiempo, porque es completamente destructivo si nos manejamos por la indignación. Y hay que manejarse por la cuestión del amor, que es algo que parece que se sigue tratando como una cuestión poética y romántica, pero no, es algo bastante objetivo, porque si no tenemos esa sensibilidad, ese amor, esa gratitud a la vida, no hay un motor que funque, no funca el motor. Y ustedes, y ponele vos, Leta, y toda la gente de XR, y toda la gente que tiene esta preocupación, y sin embargo sale a la casa con una sonrisa, y tal vez va a una marcha, y baila, y se divierte, y trata de mantener una buena energía, por más que todo esté bastante para el culo,
Eso es los verdaderos valores que hay que ejercitar y traer y traer y traer y traer. Vos hoy estabas hablando de una anécdota con una araña. No, porque estábamos hablando como de justamente cómo sentimos esa indignación y ese dolor por lo que pasa, pero como lo que nos hace seguir, ¿no? Y Juan me contaba que él ahora saca las arañas. Yo de chica me crié en el campo y siempre en mi casa sacábamos las arañas, ¿no? Aparecían, bueno, era el campo, aparecían como unas arañas enormes así de las patas y era con un papelito y acercarse y que la araña, como empujar a la araña para que se subiera y bueno, sacarla de la casa. Y como una de las cosas que siento como que necesariamente seguir y todo, eso es como ver esa belleza en esas cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, a mí al día de hoy me fascinan muchísimo las arañas, son algo que me parece increíble. Las hormigas también, ¿no? Como que, no sé, ¿cómo hacen, no? O las abejas que se orientan, como la belleza que hay y lo maravilloso que es cada pequeña cosa que existe, ¿no? Como todo, eso como que te da unas ganas de con una felicidad, ¿no? Por un lado, pero también con unas ganas de proteger, ¿no? En la medida que uno puede. Hace un ratito hablabas como de, bueno, vivimos en este planeta que está en el medio del espacio, o sea, y yo pienso, como todas las casualidades, no sé si llamarlas casualidades, pero digamos, todo lo que tuvo que haber pasado para que cada pequeña cosa pueda existir, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Como seres humanos y a todos los demás animales, porque, no sé, es un Big Bang, las estrellas, que se formen los elementos químicos dentro de las estrellas, que después se formen planetas, que dentro del planeta se forme vida, que la vida evolucione, que haya aire, que podamos respirar, que haya agua, y después que podamos llegar a existir, no sé, que tenemos pensamiento, todos los seres sensibles que hay en el planeta, es algo realmente demasiado maravilloso, ¿no? Como para dejar no sé, que podamos extenderlo o para dejar de maravillarnos de eso. Porque, bueno, yo te contaba antes, ¿no? Que yo me crié en el campo y los 10 años que viví en el lugar donde me crié, vi cómo cuando llegué era bosque que te parabas en cualquier lado y no veías ni terminaban los árboles, tenías que caminar un montón para llegar a la ciudad, había un río, y después, en 10 años, que fue, bueno, lo que no tardé en crecer un poco, talaron los árboles y te parabas y ya veías dónde terminaban, no veías casas, y se fue urbanizando cada vez más, taparon el río para construir encima. Y como de ese dolor sale también el querer que eso no sea así, ¿no? Todo, bueno, lo que vos decís de ese pueblo, yo me acuerdo cuando era chica y hubo un derrame de petróleo en la costa de México y se contaminó todo, había animales encerrados, o cerca también en un pueblo que había una central nuclear y había un montón de casos de cáncer, como que, yo no entiendo por qué todo eso, ¿no? Entonces como que sí, te genera una indignación. Pero, digamos, la fuerza no sale de ahí, es un poco lo que decís, sino que sale más de maravillarse y de ver lo hermoso que es todo, ¿no? Y lo hermoso que hay en lo colectivo, que es también un poco lo que decíamos, ¿no? Como de poder relacionarnos con otros, de hablar, de ser escuchados y de actuar juntos y de actuar por medio del optimismo, que es una de las cosas que, bueno, también entra en lo que sabemos de la atención, ¿no? Porque es hacer algo, ¿no? Hacer algo que te interpela desde los sentimientos también. Y eso es algo muy hermoso. Entonces, como desde lo hermoso y lo maravilloso que es todo, sacamos de fuerza un poco. No, sí, exactamente. O sea, últimamente han habido, no, justamente por el aislamiento de esta pandemia, se han arrancado a generar diálogos cruzados entre todo el colectivo trans y el ambientalismo. ¿Qué tiene que ver? ¿Viste? Pareciera como que no tiene nada que ver, pero
siempre hay puentes que unen. Y son esos los puentes los que se tienen que construir para que haya una red, que haya una conexión, porque es esa la manera, o por lo menos yo lo veo así, la manera en donde se puede progresar, o donde está verdaderamente ese progreso, esa civilización que se habla, esa evolución, está en la construcción de puentes, en la construcción de buenos diálogos, y diálogos de verdad, diálogos en donde hay una persona que hable de verdad y una persona que escuche de verdad. Porque si es una cuestión de hacer un discurso, todos aplaudimos, todos firmamos, todos decimos que sí, que sí, que sí, parece la COP25 o la COP24. O sea, son cuestiones que el escuchar, el verdaderamente comprometerse. Y son cosas que bueno, que si va a salir esto, yo personalmente soy más que nada pesimista con la cuestión del ambiente, pero lo que me da fuerza es que hay gente que, por más que nos las vamos a, o yo siento de eso, por más que nos la estemos dar con la pared, apretamos el freno igual, ¿viste? Ya sabes que te la vas a dar con la pared, pero apretás el freno igual. Entonces, esas cosas como que me dan energía, como para salir adelante y dale que va. Y bueno, y justamente venir con esa, o ir armándote con esa cabeza, vas conociendo gente de cualquier lado. O sea, se rompe todo tipo de estrato social, tipo de estrato económico, se rompe todo. Y es recontra liberador, recontra liberador. Porque hay cuestiones de que muchas veces nos hemos metido en discusiones o cosas que son de cuestiones banales, de cuestiones estéticas, que es como no va a ningún lado, ¿viste? ¿Qué tiene que ver? Que me tiña de rubio o que me tiña, o por lo menos en los círculos, en Capital tal vez es mucho más, eso ya se superó, pero más en otras ciudades que no sea del AMBA o que no sea de Capital, ir saliendo de eso, con esa remanencia del pasado. Que no va más, de ese pasado patriarcal, ese pasado machista, que yo, siendo hombre, cis, con todas las ventajas, y que nunca me las dijeron, o sea, parece que es esa cuestión de la meritocracia, de que me lo gano yo, pero no, ¿viste? Yo nací con todas a favor, y darse cuenta de eso. Y querer ir cambiando eso y salir de las zonas de confort, y esa salida de las zonas de confort es estar en constante incomodidad, y porque quedándote quieto no estás cómodo, quedándote en donde están las cosas no estás cómodo, y Ay. es eso de salir, basta, basta, no me Sí. gusta, bueno, pero es que hay que hacer, no sé, pero así no. Y eso es como, te hace encontrarte con mucha gente que está en la misma. Y muchas veces no te das cuenta, pero tal vez tu vecino, tu hermano, tu hermana, tu vieja, tu viejo, están en la misma y de alguna manera necesitan esa comunicación. Por eso Sí. es importante charlar. Sí, como de lo que hablábamos también de llamar gente. Lo que dijiste me hizo pensar en una frase de Rosa de Luxemburgo, que es que no se mueve, no siente sus cadenas. Y sí, no tenemos que movernos e interactuar lo más posible. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, escuchar, y así atraer gente que quizás no sabe, como que, bueno, no está segura, ¿no? O no conoce, o como de esto en lo que estamos metidos, como que muchas veces naturalizamos esto en lo que estamos metidos y hay que atraer a toda la gente, escuchar a toda la gente, porque ahí también es lo hermoso. Y hablabas también como de las cosas en las que a veces nos fijamos que nos dividen y que no tiene sentido.
O sea, todo es lo que se dice, ¿no? De que en un mundo, para que luchamos por un mundo en el que quepan muchos mundos. Obvio que todos somos diferentes, y está bien que seamos diferentes, pero el punto es como luchar para que todas esas diferencias quepan juntas. Sí, Y quería decir, bueno, es. sí. Dale, termina, termina. No, no, solamente quería decir para cerrar que. Bueno, de lo que hablabas, como de esas cuestiones que a veces como que parecen desconexas, como por ejemplo el movimiento trans con el ambientalismo, y que en realidad son parte de lo mismo, porque el mismo sistema patriarcal y capitalista que genera los daños en el ambiente y que genera que no se vean las identidades disidentes, quiero decir, es parte del mismo pensamiento y es desde ahí donde puedo siento que podemos actuar más y actuamos hablando y escuchándonos y desde el amor. Sí, es que justamente de esa manera, es una cuestión de que no, dale, porque también una cuestión, como que lo pienso de que es como generaciones, y salimos y nosotros estamos en una generación que la gente más grande en un momento va a morir, porque es el ciclo de la vida, te guste o no. Nosotros también, más adelante o no, pero qué sé yo. Y es como, che, gente, ahora es nuestro turno de estar en este planeta. Querrámonos, hagamos las cosas bien, ordenémoslo, limpiemos un poco la casa, pongámosle más plantitas, ¿viste? Hablando globalmente, pero haciendo como pensándolo como si fuera una casa, porque es una casa, esto es una casa. Así nomás. El otro día hablaba con los XRs de otras partes del mundo y hablaba con gente que está en la India, gente que está en Turquía, en Canadá, en Reino Unido. Y lo que más me llamaba la atención es que, además del idioma, era que somos las mismas personas. Entonces, estábamos en el Zoom y era muy gracioso porque tenías a la organizadora del Zoom, que uno piensa, bueno, va a ser una organizadora mucho más profesional. No, era una chica de 17 años que estaba en su cuarto, que veías atrás que la cama no la había hecho, que tenía ropa en el piso, y es una persona más. Y entonces, sacar esas cosas de que somos diferentes, tenemos culturas diferentes, formas de comer diferentes, chistes diferentes, formas de. Pero en esencia somos las mismas personas y somos gente que lo único que queremos es que las cosas anden bien. Y bueno, ahí está el maneje, el saber cómo se mueven las cosas, también el escucharse, pero desde el lado del corazón, no tanta mecánica cerebral, no tanto razonamiento, sino un poquito más de intuición, un poquito más de ver que si le estás haciendo mal a alguien o a algo, algún animal o alguna o a la misma mosca, como, bueno, fíjate cómo puedes hacer para que no lo hagas. Y muchas veces parece raro, ¿viste? Porque no sé, el otro día estaba, bueno, el año pasado, en lo de un amigo y había entrado una abeja. Y mi amiga estaba con la chancleta para matarla, y yo le digo, no, pará, vamos a abrirle. No, no me jodas, ¿viste? Es una abeja. Y a mí eso me da como, no, vamos a abrir la ventana y que se vaya. Que se vaya, ¿qué me importa? Que no la mates, ¿entendés? Entonces, Bueno, sí. creo que de esa manera es la fuerza o los impulsos que te dan para seguir, para levantarte, y es un día más. Y dale que va adelante. Leta, nos tenemos que ir. Así Sí. que. Re linda charla. Un gusto hablar con vos. También todo lo que hablamos antes, todo. Y me alegro mucho con esa fuerza de todas las ideas que surgen. Espero que a los que nos están escuchando les haya gustado. Y bueno, muchos saludos y gracias por escucharme. Dale, hasta luego.